Bem jogado. Cristiano Ronaldo. Ainda bem jogado por Cristiano Ronaldo. Eso solamente lo consigue Cristiano Ronaldo, es el único jugador capaz de transformar a tantos clubes y convertir a tantos clubes de élite en clubes de absolutamente superélite. Bueno, 801 goles, bicho. Acaba de llegar Cristiano Ronaldo a los 801 goles, esto es un hito. No hay más futbolistas que hayan hecho esto, salvo Pelé. Jugador al que yo no vi jugar, por eso cuando se habla de Pelé y de Maradona, yo los pongo aparte de la discusión del mejor de la historia, porque desgraciadamente no los vi jugar. Y sí que vi buenas jugadas, y sí que vi la mano de Dios de Maradona, y sí que vi aquel golazo de Maradona, y sí que vi esas cosas, y sí que veo las estadísticas de Pelé y todas esas cosas, pero no me dicen nada en el sentido de que como yo no vi el juego, yo no sé que también estaban preparados los defensas en ese momento, hay muchas cosas que me perdí, ¿ok? Y como yo no veo eso y no lo sé, pues no me toca a mí evaluar eso. Eso lo evaluarán, no sé, los mejores, no sé, los analistas históricos y todas esas cosas. Siempre lo voy a decir, para mí los dos mejores de la historia son Cristiano Ronaldo y Messi, con diferencia de todos los demás, desde que yo veo fútbol. Con mucha diferencia. La gente que dice que Ronaldo es gordo, que Zidane, que no sé qué, que no sé cuánto, bien por ustedes, los aplaudo, pero para mí nada que ver. Ok, Cristiano Ronaldo acaba de llegar a 801 goles. Y a los que dicen, no, pero es un goleador nada más, hace goles nada más y no sé qué y no sé cuánto, bueno, que los hagan otros. Que los hagan otros porque que yo sepa, el fútbol se trata de meter la pelotita dentro de la portería, hasta donde yo sé. Discúlpenme, no, si es como que te digan, no, el boxeo sí, da muchos golpes, pero no, al final, no, el boxeo es dar golpes y el fútbol es meter goles. Chao. Ok, después si tú haces esto y haces lo otro, sí, es verdad, y se disfruta todo el juego de transición que hay en el medio y todo eso, pero al final ganan los que hacen más goles. Y en ese sentido creo que hay que ser práctico y el hombre que ha hecho 801 goles es Cristiano Ronaldo. Ok, ahora vamos a entrar en la discusión con Messi, porque aquí es donde yo les voy a decir el por qué yo creo, a pesar de que Cristiano Ronaldo tiene más goles que Messi, porque yo creo que Messi es un poquito mejor. Pero esto es, de nuevo, valoración subjetiva mía. Ok, yo lo he dicho mil veces, hay gente que me dice, ah, pero qué raro tú eres. Tú eres un madridista raro porque dices que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. A ver, es que yo mido mucho los picos. Y el pico de Messi, 91 goles en año calendario, o sea, en un año calendario, para mí eso fue una locura. Ese año yo era fanático de Cristiano Ronaldo. Miren, yo antes de irme a jugar fútbol, todos los días yo miraba videos de Cristiano Ronaldo. Y todavía, ya lo que no puedo jugar fútbol, pero en ese tiempo era fanático y todavía yo me miro los goles, los partidos, donde quiera que esté jugando Cristiano Ronaldo, yo me miro los partidos. Yo me he torturado esta temporada con los partidos en Manchester. Lo mal que están en defensa, lo mal que están haciendo las cosas. El otro día dejé a tirado ahí en el piso que yo decía, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? Yo me desesperé en ese partido. Yo dije, no, tendrá que tener la pata partida por lo menos. Se para y se pone a conversar con el árbitro. Y yo, ¿pero y este loco? ¿Cómo un portero va a hacer eso? ¡Pero hay que ser pelotudo, cabellar! Aparte, dejé a un portero con tanta experiencia, con tanto todo. Hasta que no pase el peligro, ¿cómo te vas a quedar ahí? Yo de verdad que exploto con estas cosas. Exploto. Estas cosas a mí me molestan muchísimo. Y he sufrido con el Manchester. Y también algunos partidos de la Juve, yo recuerdo que yo lo sufría, porque donde juega Cristiano Ronaldo, yo lo miro. Ok, ahora, vamos a hablar del pico de Messi. 91 goles en un año calendario. Ok, más allá de que Messi asistiendo también es un animal, vamos a hablar de los goles nada más. Cristiano Ronaldo esa temporada se quedó muy por debajo de Messi, pero aún así hizo una barbaridad, que fueron 70 y pico de goles, una cosa de esa. Que sigue siendo otra locura. Pero Messi metió con el Barcelona, miren cómo les digo, con el Barcelona metió 79 goles y 12 con la selección. 79 y 12,
O sea, fue una cosa estratosférica, gente. Fue una cosa que ya ese año, yo recuerdo que ya dije, o sea, Cristiano Ronaldo es buenísimo, Cristiano Ronaldo es muy bueno, pero no va a llegar ahí nunca. Porque si ese Cristiano Ronaldo, que a veces te hacía 4 goles por partido, que yo recuerdo que Messi hacía 3, Cristiano hacía 4, y aquello era una locura, y tú decías, este hizo 2, este hizo 3. Y te quedas así como diciendo, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Esta gente cuándo van a parar de meter goles? No, no, era bim, pam, bim, pam, bim. Y uno hacía tanto y el otro hacía tanto. Ese año, Messi se despegó tanto que ya yo dije, ya, o sea, obvio que no lo reconocí, obvio que en ninguna discusión yo reconocía eso. Yo decía, sí, Messi hace esto, pero Cristiano hace esto otro, y Messi tiene a Xavi Iniesta, y tiene mejor equipo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y ahí es donde quiero entrar ahora. Los que dicen eso que yo decía en ese momento, en parte tienen razón, y en una gran parte. Cristiano Ronaldo ha hecho su carrera en varios países, diferentes países y diferentes equipos. Ha jugado en las ligas más complicadas del mundo, de Inglaterra para España, que ustedes saben que la mayoría de los ingleses que saltan a España le va mal. Cristiano Ronaldo no es inglés, es portugués, eso es verdad. Pero aún así él estaba adaptado a una liga diferente, porque venía de jugar en Inglaterra, venía de ser el mejor del mundo en Inglaterra. Y se va a Real Madrid y la parte en el Real Madrid también. Y después de tener un equipo creado, todo hecho a su favor dentro del Real Madrid, le toca irse a la Juve. Ahora, el toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Y agarra a todos los chamaquitos de la Juve, igual les pasa por el lado, teniendo ya 30 y pico de años. Líder goleador, no sé qué, no sé cuánto, parte de la liga igual. No gana la Champions, que esto es lo que mucha gente le critica, ah, pero no ganó la Champions y no sé qué y no sé cuánto. Amigo, que llega un equipo nuevo. O sea, tampoco la habían ganado sin él. Tampoco es que me puedas decir, no, porque la habían ganado. Sí, habían llegado lejos, es verdad. La Juve tenía un equipazo y lo estaba haciendo bastante bien. Pero los años pasan para todo el mundo. Aún así, yo creo que Cristiano Ronaldo lo hizo súper bien dentro de la Juventus. Y ahora de nuevo está probando suerte con casi 37 años en la liga inglesa. Y ya tiene bastantes goles y está haciendo las cosas bien. Y acaba de hacer 2 goles el otro día y remontar un partido al Arsenal. Ok, los que dicen eso tienen razón. Yo quiero ver a Messi ahora mismo en el PSG, a ver cómo le va. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver cuántos goles va a hacer Messi en el PSG. Yo quiero ver qué puede hacer Messi en un equipo donde él sigue siendo una superestrellaza, pero donde hay otras superestrellas más. Yo quiero ver todo eso. Yo quiero ver cómo se organizan esta gente para jugar en favor de Messi. Quizá cuando se vaya Mbappé, Messi empiece a hincharse más a goles. Vamos a ver, por eso quiero esperar. Porque hay gente que ya lo está dando como que el fracaso de Messi en el PSG. Pero vamos a esperar. Esperen a que saque Mbappé, esperen a que Messi tenga más peso, esperen a que se adapte a las cosas, esperen todo eso. Pero aún así, lo que están diciendo es que Cristiano Ronaldo se ha tenido que adaptar a condiciones más difíciles que Messi, y les doy la razón en eso también. En eso les tengo que dar toda la razón. Y después, si nos vamos a nivel de selección, por ejemplo, si vamos a mirar eso, es que Messi también tuvo una cantidad de crack en sus selecciones bestiales. La selección de Argentina estaba llena de crack por donde lo mire. Di María, Agüero, en defensa también. O sea, tenían buenos defensas, Otamendi, ta, 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 ta. Tenían buen centrocampo, tenían todo. Entonces, no me pueden decir a mí que Argentina era peor tampoco que Portugal. Por eso es que lo veo tan parejo, esto está muy cabrón. La única subjetividad por la que yo doy a Messi como un tilín, tilín, tilín mejor que Cristiano Ronaldo es por ese año. Ese año de Messi creo que es inalcanzable, creo que es una cosa que no entra en la cabeza de la gente, que no se puede, o sea, es simplemente por eso. Pero yo entiendo el que me diga, ya, pero si lo hace en otro lugar, bueno, es que imagínate tú, si mamá tuviera ruedas fuera una bicicleta, hermano. Es así. Ahora, los 801 goles del bicho no se los quita nadie. Y para los que están pensando que Messi tiene 700.000 goles más que Cristiano, no. Messi tiene 750 goles aproximadamente, exactamente tiene 753 goles. Hasta hoy que estoy filmando este video, ¿ok? 753. La diferencia de partido, 1089 por 927. Ok, los promedios goleadores bastante parejos. Messi asiste un poquito más que Cristiano Ronaldo, eso es verdad. Pero fuera de eso, están extremadamente parejos. Y tenemos que tener en cuenta que son jugadores muy diferentes. Que son jugadores que juegan diferente. Que interpretan el juego de manera diferente. Messi se tira más atrás si quiere tirarse más atrás. Cristiano Ronaldo se tira más a banda si quiere tirarse más a banda. Juega más de 9, cabecea más que Messi. Patea con las dos piernas más que Messi, o sea... Aquí hay un compendio de cosas que hay que mirar, que yo creo que hay que dejarse de quién es mejor, si este o el otro, y al final entender que se nos están acabando. Se nos están acabando Cristiano Ronaldo y Messi. Y miren, el otro día estaba haciendo una reflexión. Ustedes saben cuál era mi jugador preferido en aquellos tiempos, Arjen Robben. Y yo me estaba preguntando, ¿dónde está Arjen Robben a día de hoy?
lesiones, esto, lo otro, no sé qué. Sí, jugó bien en el Bayern, en el Real Madrid, en el Chelsea, todo lo que ustedes quieran. Pero ya no está. Ribery. Jugadores que eran buenísimos en ese tiempo, que nosotros mirábamos y admirábamos, ya no están más. Y esta gente siguen estando ahí todavía. O sea, reconozcan que hemos vivido en la mejor era de la historia del fútbol. Es lo único que les pido. Hemos vivido la mejor era de la historia del fútbol. Y estamos discutiendo que si este es mejor que el otro. Papá, cuando esta gente juegue, ponte el partido y listo. Ya está y disfrútalo. Los chispazos que te den, porque ya no les queda mucho. Ya no les queda demasiado. Es lo único que les digo. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Bien jugado. Cristiano Ronaldo. Ainda bien jugado por Cristiano Ronaldo. É um gol magistral. É um gol. Minha Nossa gol. Senhora. Que gol magistral do Cristiano Ronaldo. E não há mais nada para dizer do gol. Ronaldo's with them. He finds Ronaldo, who finds the back of the net. Ronaldo puts United 2-1 in front. The 800th goal of his senior professional career for club and country. Yet another milestone for Cristiano Ronaldo. Jamás. Y eso solamente lo consigue Cristiano Ronaldo. Es el único jugador capaz de transformar a tantos clubes y convertir a tantos clubes de élite en clubes de absolutamente superélite.